Un gran desayuno para un gran día. Hoy día llega la maquinita, viene en camino, así vamos a despejar un poco la bodega. Y hoy día me sacan los frenillos. ¡Al fin! Estoy empezando a tener la teoría de que si tienes herramientas escondidas en lo más profundo de tu caja de herramientas, no las vas a ocupar nunca, así que sácalas y míralas, y así las vas a ocupar, porque vas a saber que están ahí. Cachen lo que acaba de pasar, no lo puedo creer. Oh, está el sueño de cabrón, chico, no lo puedo creer. Bacán, ya, me tengo que ir al dentista. Hola, Doc. Acabo de salir de Santiago, un taco horrible. Pasé a ver el carro, pasé a ver un amigo, pasé a una reunión con Likimoli. Ojalá se venga interesante. Y no pude parar de pensar en esta cosa todo el día. Compré algunas cosas que necesitaba para el avión. Ahora la voy a probar. Ayer en la noche le metí harta mano a la maquinita, le saqué todo el piso, vi la caja de válvulas, arreglé los bastones para que avanzara parejito. Estos dos bastones antes estaban así, cuando la tiráis para adelante tenéis que torcer la mano, ahora avanza parejito, lo traéis para adelante. Lo clásico, tensión de la oruga, check. Ayer en la noche también arreglé esta puerta. Esta bisagra estaba caída, así que la levanté, la regulé y ahora todo funciona como corresponde. Lo que acabo de hacer es reengrasar todos los bujes. Voy a engrasar la máquina completa porque la tierra dentro de esos bujes es como arena o lija. Ustedes saben lo que hace la arena y lo que hace la lija. Así que están todos los pines engrasados. Con la máquina caliente para que le entre la grasa lo mejor posible, se me ocurre, no sé. Tengo una pequeña fuga acá. Hay una gota exquisita. Pero no es mucho, no es parte del fluido hidráulico. Y no ha bajado el nivel. Y tengo otra que me parece que también es hidráulico. Aquí. Tampoco ha bajado el nivel, de hecho, voy a dar vuelta la cámara. Esa creo que está menos crítica que la anterior. Son dos fugas menores que tengo que revisar. Ahora tengo que ir a comprar bidones porque me estoy quedando sin petróleo y le tengo que meter combustible a esta cosa. Y ojalá ponerla a trabajar pronto porque de alguna u otra manera esta inversión es el sueño de todo mountain biker, pero se tiene que pagar porque si no salís para atrás con todo. El objetivo, la misión, tratar de ser el trail builder más bacán de Chile y que me queden filetes los senderos y todo el tema. Y algo que tengo que hacer es ocuparla lo suficiente como para conocerla, como ayer en la noche, desarmarla para si llego a tener alguna pana, saber qué herramientas tener, saber qué insumos necesito, grasa, aceite, cosas por el estilo. Y
y no andar pidiendo una llave Allen en el cerro porque se me está cayendo el motor. Tengo un desastre enorme arriba de la mesa y es que se me ocurrió ordenar la bodega un día antes de que llegue la máquina y obviamente el orden se detuvo. El tema del avión, créanlo o no, sigue pendiente, así que estamos finiquitando los últimos detalles. Me enviaron un paracaídas y tuve que comprar un elástico para hacer una catapulta. Sandow Heavy Duty, es gigante, mucho más grande de lo que me decía. Ok. Es mucho más grande de lo que pensé. ¡Puya! Así que me tengo que poner a trabajar en esto urgente para que ojalá este avión se venda y ojalá poder financiar un poquito la máquina. Estamos listos. ¿Esta cámara está grabando? La mía, sí. ¿La mía? El plan es anclarlo. Nunca he ocupado una catapulta en mi vida y la voy a ocupar con este avión. Enganchado con el paracaídas. ¡Ah! ¡Qué susto! Pero solo así, solo eso enganchado. Solo eso enganchado. Ya, uno, dos, tres. Ya, aquí va arriba. Juega con los bastones ahí. ¿Qué te parece? ¿Qué tal ella? Súper. Ya. Acabo de terminar de enderezar este protector. Me quedé sin tarjeta de memoria, pero me toca este. Y ahora la idea es que hay que sacarlo de ese riel, sacando estos dos de acá que deben ser 17. Voy a ver el carro por última vez, lo voy a sacar y me lo voy a traer para Talagante. Llegué a Santiago hace un rato con el carro al fin. Tuvimos problemas con las luces, así que nos demoramos un poco, lo arreglamos. Llegué acá, tenía problemas con otra luz y cambié unas que son de más watts, así que espero que sea eso, aguante y no está haciendo corto alguna parte del carro, porque el lunes le tengo que sacar la revisión técnica e inscribirlo. Me lo traje así nomás, no le cuenten a nadie. ¡Oh, estoy cansado! Ya, no me aguanté las ganas y necesito ver todo funcionando, así que allá afuera tengo la camioneta con el carro. La voy a subir y les voy a mostrar cómo queda, porque en verdad afuera no se ve nada. Aunque esto se puede ver igual, la máquina tiene las mismas luces. Esto lo supera automáticamente todo.